6 fueron los puntos de información turística virtual que ya están disponibles para los visitantes de la región en diversos puntos de tránsito de pasajeros. Mapas, videos y datos de alojamientos son solo algunas de las informaciones a las que podrán acceder los turistas. Y este jueves el alcalde de la comuna de Pozo Almonte, Richard Godoy Aguirre, dio inicio al que se instaló en el Tamarugal, dando con esto un paso importante para poner a la comuna a la altura de otras ciudades de Chile que poseen este extraordinario adelanto tecnológico. Se busca con esto incorporar las nuevas tecnologías y así facilitar el acceso a la información sobre nuestra región, que es uno de los objetivos de las oficinas de información turística virtuales, puntos que fueron inaugurados por Senatur Tarapacá en los últimos días. Primero destacar el trabajo realizado por nuestro departamento de turismo, encabezado por Augusto Lave con todo su equipo, en la gestión realizada ante Senatur para tener este tótem turístico acá en la comuna de Pozo Almonte, en la cual podemos ver claramente la ubicación de la región, Iquique también, y también determinar, por ejemplo, en el caso de la comuna de Pozo Almonte, si algún turista viene, pueda también ubicar toda la plataforma de servicios que tenemos nosotros acá en la comuna de Pozo Almonte. Con toda la oferta hotelera, por ejemplo, gastronómica, transporte también que se tiene, además de los empresarios o microempresarios que están instalados acá en la comuna de Pozo Almonte y que no aparezcan en esta plataforma, dirigirse a la oficina de turismo ahí, comunicarse con Augusto Lave, con los profesionales que trabajan en la oficina, para que ellos hagan la tramitación frente a Senatur, para que puedan ser parte de esta plataforma que hoy día viene a conectar al mundo y a nuestra comuna de Pozo Almonte a través de este proyecto que se ha trabajado con Senatur, con los FIC, también con los recursos del gobierno regional. Los puntos de información, los cuales se desarrollaron gracias al programa FNDR, Capacitación, Fortalecimiento y Promoción Turística de la Región de Tarapacá, financiado por el gobierno regional y el Consejo Regional, permite a los pasajeros y visitantes acceder a mapas, rutas, videos, imágenes y servicios asociados al hospedaje, alimentación, además de brindar acceso a la base de datos de operadores turísticos que se encuentren acreditados en el registro de prestadores de turismo administrado por Senatur. Bueno, la verdad que primero estamos contentos porque hay un gran logro que en la cual se plasma el día de hoy. Mencionar que igual hemos hecho un trabajo en lo que es distintos pueblos, ¿verdad?, de la comuna Pozo Almonte. Hemos ido a Mamiña, La Tirana, La Huaica, y en la cual con el único objetivo de que ellos puedan aparecer en la plataforma nacional de Senatur. Eso significa de que están disponibles a nivel mundial. O sea, si uno se pone a ver aquí en la pantalla, puede buscar información a nivel nacional. Toda lo que es la oferta turística, ya sea alojamiento, alimentación u otro servicio. El hecho de desplazarnos por distintas ciudades generalmente va acompañado del poco tiempo que en algunas ocasiones se tiene para planificar un viaje. Por eso, encontrar un espacio de bienvenida en el que se le permite a los pasajeros armar una ruta o conocer los potenciales lugares que pueden visitar es parte de este anhelo de seguir potenciando la cualidad de anfitriones de Tarapacá. Estos puntos virtuales de información proporcionarán a los visitantes, desde el momento de su llegada a la ciudad, diversos aspectos para que puedan disfrutar de una forma segura e informada de nuestra región. Bueno, nuestra oficina está en calle Estación número 211, en el Centro de Arte Escénica. Pueden ir de 8:30 a 5 de la tarde a registrarse, no hay ningún problema. Nosotros estamos 100% disponibles para ustedes. Así que, bueno, como ya lo explicó el alcalde, es una manera intuitiva y de difundir también los servicios turísticos que hay en la comuna. Entonces, la idea es que los servicios que estén presentes, ya sea alojamiento, hoteles, restaurantes, la artesanía también entra, todo tipo de servicios que se presten al turista, pueden acercarse con nosotros, y ya estando registrado en el Servicio de Impuestos Internos, ese es uno de los requisitos, y contar con permiso municipal actualizado. Esos son como los requisitos más básicos que tienen que saber las personas para poder realizar el registro. De igual manera, se informó que la implementación de las oficinas virtuales viene a potenciar el trabajo que se ha realizado en pro del turismo en la región. Esto es definitivamente un acierto, ya que estos tótem virtuales visualizan a la región como un destino turístico con información de libre acceso para nuestros visitantes, entregando además un plus, como lo son los videos e imágenes de las 7 comunas y la posibilidad de que los turistas puedan cargar sus dispositivos móviles mientras planifican su viaje. No sé, por dar un ejemplo, busca alojamiento. ¿Qué tipo de alojamiento quiere? Pensemos que es hotel. Vamos a ingresar nuevamente a la región de Tarapacá,
y luego vamos a ingresar a la comuna de Pica, por ejemplo. Entonces ahí nosotros vamos a encontrar todo lo que es la oferta de lo que es hotelería que contempla la comuna de Pica. ¿Ya? Esto, mencionar que todo este tipo de servicio está registrado en Cernatur y es un trabajo que nosotros vamos a reforzar ahora, ¿verdad? Que ya en la cual Camila mencionó. Entonces queremos invitar a todos los empresarios turísticos de Laguna Pozo Almonte, por favor acérquense para poder ser parte de esta plataforma que es muy importante el día de hoy. Los puntos virtuales de información que se implementaron en diversos lugares de la región fueron el aeropuerto Diego Aracena, el terminal de buses rodoviario gestionado por la ilustre municipalidad de Iquique, la oficina de información turística gestionada por la ilustre municipalidad de Pozo Almonte y en el terminal de transporte Santa Rosa y el Turbus también en Iquique.